no solo a nivel local, regional, nacional, sino a nivel mundial. Yo creo que ustedes ya más o menos saben, con esas pistas que les he dado, de quién estamos hablando. ¿De quién? Juanjo. Otro cracazo, ¿eh? Muy pilo este público, ¿no? Está muy atento este público a las pistas que entregamos. Cracazo. Grande hoy y seguramente lo será más el día de mañana. Hablamos de Juan José Narváez. Señora Cecilia Solarte recibe este reconocimiento. Oiga, me envió un saludo especial que nos había entregado Juan José Narváez. ¿Usted lo tiene también? Sí, yo lo tengo por el WhatsApp. Bueno, muy bien, ahí está. Desde España. Desde España, y hablando español, sí, ¿no? Gracias. Convocado a Selección Colombia Sub-20, más tarde el suramericano de la categoría en Uruguay. Doña Cecilia Solarte, la mamá de Juan José. Gracias, bienvenida. ¿Qué decir de JJ Narváez? Un hombre que salió directo para las grandes ligas y hoy hace parte de uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo del mundo, Manuel, el conjunto merengue. Lo queríamos disfrutar más, pero el futuro de él estaba en España. Yo no sé si está Diego Tejada aquí. ¿Está Diego? Por ahí es está. Compañero mío en el escenario. Alguna vez me dijo, ¿qué tal Juan José en el Barcelona? La verdad es que no pensábamos. Sabíamos de las condiciones de Juan José, pero no creíamos que tan rápido iba a saltar el charco. Diego Tejada, sí, la verdad, lo vio en Europa. Acertaste, Diego. Doña Cecilia, gracias. Muy buenas noches a todos los invitados. Al doctor Eduardo Dueñas, doctor Casabón, buenas noches. Muchas gracias, Bambino. Muchas gracias, Manuel. De verdad que para mí, como madre, es un orgullo muy grande estar aquí, de Café Don Tinto. Yo iba a hacerles barra a ellos. ¿No? Porque siempre me ha gustado el fútbol. Estoy muy agradecida, primero que todo, con Dios. Gracias a la Selección Nariño, gracias al Deportivo Pasto, gracias a cada uno de los profesores que le dieron la mano a Juan José, porque yo creo que sin ellos él no estaría donde está. Juan José les manda un saludo. Sí, lo escuchamos. Muy especial y de verdad que los acompaña desde el corazón. Y un abrazo les manda a ustedes y que él va a hacer lo imposible por seguir adelante, paso a paso, escalando para llegar a ser un futbolista grande. Un aplauso para Juan José Narváez. Gracias.